La pandemia por COVID-19 supuso para la Universidad del Magdalena el significativo reto de garantizar la permanencia de sus estudiantes pese a las dificultades económicas para pagar sus semestres. La gestión institucional para la matrícula cero en cabeza del rector Pablo Vera Salazar durante el último año dio como resultado 18.011 millones de pesos de alivios económicos con aportes propios y de entidades externas. La crisis económica y social que dejó la pandemia ha golpeado a todo el mundo. La matrícula cero, de la cual muchos se ufanan, ha sido un logro del movimiento estudiantil que en las calles logró que el gobierno asumiera ese compromiso total para el segundo semestre de este año y para el próximo año. Creo que aumentar la cobertura en educación superior es un desafío para todos, pero primero hay que garantizar la permanencia de quienes ya están. Propusimos un proceso en donde las y los estudiantes nos movilizamos a la Gobernación del Magdalena, hicimos plantones en esta institución y participamos activamente en la mesa de trabajo del FONGE. Esto con la finalidad de gestionar los recursos necesarios para darle el alivio a los estudiantes de la matrícula cero. Nunca antes se había visto un esfuerzo tan grande por parte de la universidad con diferentes entidades públicas y privadas para gestionar la matrícula cero. El señor rector Pablo Vera Salazar tuvo la iniciativa de gestionar los recursos para que no nos preocupáramos por la matrícula financiera. Esto fue un alivio no solamente para los miles de estudiantes de la universidad que estaban necesitados con ese apoyo económico, sino también para sus familias que a raíz de la pandemia del COVID-19 se vieron afectadas no solamente en lo financiero, sino también a nivel social, a nivel psicológico, y que esto generó una calma, una tranquilidad para que pudiéramos seguir con nuestros estudios universitarios sin vernos afectados por la necesidad económica. E